Oye, pero me había olvidado de los. Ustedes vieron los artistas menos que han perdido más seguidores en el 2021. Ahí están. Mira, Malafe, Abreu, oye, y el de 60 mil milenios. Oye, han perdido una pila de seguidores. La cosa va pa' más. Ay, mi madre, ¿cómo está la cosa? ¿Cómo está la cosa? Ay, mamacita. Fíjate que, oye, según se está poniendo así, porque, oye, así se le está poniendo la vida a esa gente. Porque hay un refrán que dice, guarda pan pa' mayo y mal hoja pa' su caballo. Pero es que ustedes entendieron que era guardar dinero para el mañana. ¿Y tú sabes qué quiere decir eso? Guarda buenas amistades y buena persona y respeto para mañana. Para que no te falte un apoyo. ¿Oíste? Cuando caigas en desgracia. Mira ahora. Para que, como ustedes siempre están malinterpretando todo. Bueno, se pusieron a guardar solamente dinero y a desechar amor y a desechar cariño y a desechar respeto, porque solo ustedes se escudan bajo el papel moneda y por eso se le está apagando la luz. ¿Vieron? Te van a dar por donde te duele. Ay, Dios mío. Ay, Dios bendito. Mira cómo estoy. ¿Viste? La pantera, mijo. No te asustes cuando te salga así en una noche. No te asustes, mijo. ¿Viste? No le temas. Porque la verdad, aunque esté en la oscuridad, siempre emana un rayo de luz. Y tú lo puedes ver. Así que ya tú sabes, ahora mismo estaba. Tú estabas mirando, Jude. Oye, pero. ¿Viste? Eso es para que ellos sepan que lo que viene es. Oye. Y eso no hay Sarayeyeo que te quite eso. Eso no es con Sarayeyeo. No, mi hermano. Eso se llama con el corazón. Si tú no actuaste con el corazón, no hay Sarayeyeo que te devuelva esa, oye, esa cosa, ese oro, que es el verdadero valor que tiene la vida. ¿Oíste? Así que ustedes están perdidos. Porque las riquezas llegan cuando los demás te la bendicen. ¿Oíste? Así que tú estás loco. Oye, bendiciones. Desde el lugar donde los ojos me brillan y muchos me dicen que es la oscuridad. Ostina, dicen que se formó tremendo salpafuera. Así que cuando fueron a coger al tipo, que dicen que el tipo se tiró. Porque es demasiado el estrés. Demasiado, es demasiado. Ya la es demasiado. Es mucho, es mucho es mucha la carga. Y la gente está mirando. ¿Dónde están mirando? Porque ellos piensan que no hay gente obstinada en Cuba. En Cuba hay gente obstinada. Ya ustedes se están dando cuenta qué cantidad de gente hay obstinada. Vieron que el descontento no solamente es que ustedes lo que son pagados, viste, que ese no es pagado ahora por la CIA. No pueden decir que será pagado por la CIA ni por nadie. No pueden decir eso. Porque ahí se van a topar no solamente ese, hay una pila que están dispuestos a inmolarse, a hacer cualquier cosa por tal de que. De que ustedes se quiten, porque ustedes tienen el país jodido. Aunque ustedes digan por otros canales que no, que todo va bien. Aunque ustedes digan por otros canales que todo va bien, que no es así. Porque, oye, dicen que hay hasta un general que se va a retirar, que va a pedir el retiro. Dice que quiere ir a jubilarse, a que tú no adivinas para dónde, mi socio. Vaya, te lo dejo de tarea. Dice que. Si quiere ir para la USA de retiro, fíjate qué cosa más grande. Qué acomodado es y qué ventajita. O sea, que lleva los años que lleva en el poder en Cuba,
fajado con los Johnny y ahora se retira, se va a pedir la baja del ejército. Todavía no se sabe qué general es, vamos a ver cuál es, vamos a ver cuál es, porque dicen que es de lo más aguerrido. Y quiere irse a jubilar para la United States, a vivir su vida, sus millones lejos de la debacle de Cuba. ¿Vieron como yo les dije ayer? Ellos se catapultan, ellos tienen un tubo que los lleva directo a la United States. Yo creo que en los Estados Unidos, donde hay más militares, ex militares cubanos que ciudadanos civiles refugiados allí. Hay que revisar allí a ver cómo son las cosas, porque me parece que todo el que ha hecho daño en Cuba está allí, en la Yu. Ay, Dios mío, cómo está yogur, caballero. Buen café, lo tengo preparado. Canel. Oye, y los muros siguen custodiados, porque una cantidad de chamaquitos, hombrecitos verdes con pullover blanco en toda La Habana que soltaron, un poco de chamaquitos. Tienen el país loco, tienen a los chamacos esos locos. Tienen loco a los chamacos. En las escuelas, donde quiera la cantaleta y la gritadera. ¿Qué va? Así no. Así ustedes no van a lograr nada. Con esa mediocridad, están muy mal. Muy mal. Bueno, compadre, el tipo dice que va para allá. Y en la USA no es el único que está allá. Hay una pila, porque ya me enteré que Serrano anda por allá. Y que otros más quieren llegar, que tienen mujer y toda americana, que están locos por entrarle allá y caerle por allá. Y no se preocupen, que se van a topar a muchas caras conocidas por allá por los Miami. No se preocupen. Para que ustedes vean dónde está el colmo del cinismo y del descaro. ¿Oíste, Canel? Para que sepa que tú también tienes la cosa, como me enteré ayer, no hagas tanto ejercicio, que por mucho que tú corras, la gente sabe que tú vives a todo tren. No hagas como dice Juan, no corras tanto. ¿Sí? Aunque tú quieras aparentar que vas a rebajar, todo el mundo sabe que tú vives como puerco. En la abundancia, en el najamadera. Y dicen que quieres hacer piscina y todo, Canel. Dice que ya no la quiere de una piscina normal, ni de 50 metros. Dice que la quiere de 250 metros. Porque dice que el hombre quiere, ya tú sabes, tirarse la vida buena. Es verdad que cómo está la cosa. ¿Cómo está la cosa? Oye, por ahí anda circulando una foto con Fidel y el difunto Fidel con su difunto hijo, Fidel Castro Díaz-Balart, que le está regalando un Rolex. Y dice: no digas que tú eres Fidel porque tú a tu hijo nunca le has regalado un Rolex. Y eso es verdad. Tú no puedes decir que tú eres Fidel cuando tú a tu hijo nunca le has regalado ni un tirapiedra. ¿Viste? Cuando todavía estamos luchando por nuestros hijos y ya Fidel se murió y mira a sus hijos como están acomodados. Viviendo de lo que, oye, de la tiranía de herencia que él le dejó. Fíjate que son tagatasádicos. Ellos sí son los hijos de Fidel, pero tú no. Así que no sea bobo. No sea bobo, que ellos están viviendo de tu sacrificio. Y ellos no hacen ninguno. Se sienten la familia monárquica del país. Y tú, por abajo. Como decía una vieja canción, por el suelo. Por el suelo no. Por el suelo tú no puedes caminar. Por el suelo caminamos, sí. Los pies caminan, se mueven por el suelo. Todos andamos por el suelo, pero no arrastrados. Porque los seres humanos no caminan arrastrados. Caminan de pie. Fíjate que hasta las personas que tienen una discapacidad, uno le busca un medio de transporte, aunque sea con una silla, con dos ruedas o cuatro ruedas, para que se pueda mover y no se arrastre. Porque es penoso ver a un hombre arrastrarse por el suelo. Andamos por el suelo, pero no arrastrado. Entonces tú no te puedes arrastrar a los pies de nadie, ni porque sea hijo, ni porque sea nieto, ni porque tenga el apellido. Ellos no valen más que tú.